Buenas noches. Este es el primer programa oficialmente, porque ya veníamos con una serie de trabajos especiales para estos tiempos de Navidad. Entonces, comenzamos el programa del 2020 con ciertamente noticias a nivel mundial muy preocupantes y a nivel nacional también. Tenemos ya, por ejemplo, a nivel nacional, más unas 5 muertes de mujeres en manos de sus compañeros y un asesinato brutal de una niña de 4 años. Eso, asociado a todo lo que está pasando mundialmente, como Australia en llamas, que se han perdido miles y miles de vidas de animales, especies se pueden extinguir por eso. El ejército de Estados Unidos atacó a Irán, mató a un general y esto tuvo represalias. Fuertes inundaciones en Indonesia, el sismo en Puerto Rico, Irán ataca a la base militar de Estados Unidos en Irak, un avión de 180 pasajeros se estrella en Irán, alerta roja en Alaska por erupción de volcán y en México un volcán también en erupción. Así comenzamos este año 2020. Que Dios nos coja confesados. Pedir que tengamos positividad es importante, que lo logremos es otra cosa. Pero mi deber es siempre decirte que tenemos que tener ese espíritu fortalecido para enfrentar todas estas situaciones que pueden devenir. Gracias por el 2020, estar con nosotros y comenzamos con nuestro primer reportaje. Comenzando el año tenemos el horripilante asesinato de una niña de 4 años, Genesi. Por supuesto, esto ha conmocionado a la sociedad. Hace 2 años en la comunidad de La Barranca de Santiago, un niño de 6 años fue violado en el descampado por un menor de 14 años. Ese joven transgresor que debió tratarse, aislarse y educarse y no se hizo. Si tan solo en aquella ocasión la justicia hubiese actuado de manera diligente para imponer medidas de corrección, tal vez el crimen del que hoy se nos habla en la comunidad rural de Santiago se hubiese podido evitar. Pero lo que la justicia hizo en aquella ocasión fue dejarlo en libertad, supuestamente por falta de pruebas. Porque el caso no se siguió. El único expediente que tenemos aquí fue que le pedimos al niño que le hiciera un negocio para recibirlo aquí y su mamá lo retiró. Nunca trajo nada, nunca lo mandó por otra vez y no tuvimos más nada de él. ¿El menor violado? No, del menor que violó, porque el otro lo mudaron de aquí. La justicia dominicana, por lo visto, parece tener siempre el mal tino de ponerse a favor de los agresores para dejarlos en libertad o hacer caso omiso de los delitos sexuales que se cometen en ciertos sectores del país. Porque el otro implicado, en el caso Franklin Fernández Cruz, de 31 años, toda la comunidad sabía que había violado a su propia hermana, que tiene problemas mentales, la cual dejó embarazada. La comunidad rural de La Barranca es muy similar a cualquier sector del campo dominicano. Mayormente casas de madera con techos de zinc, separadas por escasos centímetros y donde las paredes hablan y las calles tienen ojos. Los habitantes de este tipo de sectores se conocen todo y todo se sabe. Todo lo bueno y todo lo malo. Tal vez por eso es natural que los niños y niñas de temprana edad vayan solas a hacer los mandados dentro de la comunidad. La noche del sábado 4 de diciembre, Janeri Rodríguez, de 23 años, envió, como había hecho en otras ocasiones, a sus hijas de 8 y 4 años a hacer un mandado al colmado alrededor de las 10 de la noche. Pero esa noche una de ellas no regresó. Tan despreocupada estaba la madre de la atrocidad que estaba sucediendo con su pequeña hija, que cuando la otra, la mayor, volvió a la casa y le dijo que el adolescente de 16 años, que ya todo el mundo sabía que había violado a otro menor, que es sobrino del marido de Leticia Mercedes Rodríguez, la abuela de la víctima, quien vivía frente a la familia y que frecuentaba la vivienda, se había llevado a su hermana pequeña. No le dio mayor importancia,
Supuestamente el alcohol que compartía con los amigos del sábado por la noche también contribuyó a que nadie saliera en busca de la menor secuestrada. Cuando la más vieja llega, el chamaco, cuando ella venía de allá para acá, el chamaco, habían dos parados, Pirina y Mali. Entonces Mali, cuando viene con la niñita, se la arrebató a la chiquita, le dio la tumba, esta quiso agarrar y la puerta la empujó y esta se mandó. Se mandó, ella parece, no sé, y le dijo algo a la mamá o qué, se acostó. Pero la mamá no hizo tratamiento de nada. Según los familiares de la madre de la niña, la mañana del domingo se dio parte a la policía y se organizó la búsqueda por el sector en la que también participó Franklin Fernández, quien para ese momento no era sospechoso. Y ahí mismo vino la defensa civil, vinieron aquí mismo, la policía, aquí vinieron policías, hasta bomberos vinieron aquí. La niña la estaban buscando por ahí mismo, todo eso. Para allá arriba, como si se la había tragado la tierra. La noche del martes, familiares y amigos de la menor montaron una vigilia con incendio de velas y quemaron neumáticos en el callejón. Al menos 100 policías peinaban toda la zona junto a los parientes. Iniciaron la búsqueda desde la zona del colmado Elvis, donde fue vista por última vez, y la casa de la madre, que fue apresada junto a Franklin Fernández y dos menores de 16 y 14. El menor de 14 confesó haber visto al adolescente de 16 capturar a la menor, por lo que le dijo que la dejara en libertad y decidió no participar en el crimen, alejándose del lugar. La policía se quedó al lugar, el homicidio, en busca de la niña. Y a ese lugar también fue llevado un jovencito, menor de edad, que está detenido juntamente con otro. ¿Quién llevó a los investigadores de homicidio a un vertedero de basura donde fue encontrado el cadáver de la niña? El cadáver de la pequeña Genesi fue rescatado el miércoles 8 de enero en el basurero, donde su asesino, el violador, confesó haberla tirado luego de haberle robado la inocencia y la vida. Confesó además que violó a la menor junto a Franklin Fernández en esta casa, donde según la policía se encontró evidencias de que fue asesinada a golpes. Pero Franklin Fernández testificó que la menor había llegado muerta en brazos de su secuestrador y que él había intentado violarla, pero como se encontraba ebrio, no pudo. Fuimos un menor y yo, que él me la llevó donde yo estaba acostado allá, y ya ella estaba muerta, yo le ayudé a botarla. Por una jaiba. Luego de despojarse del cuerpo inerte de la niña de 4 años, el adolescente de 16 volvió junto a su familia a refugiarse en su hogar, en la comodidad de una cama caliente, justo al frente de la vivienda de la infante, que no descansaría esa noche con su familia en su hogar, en la comodidad de su cama, sino en un lecho de basura. Estos casos se han repetido en muchas ocasiones y ponen en tela de juicio las penas establecidas para un menor que haya cometido un horrendo crimen como este. En principio eran 2 años, luego fue aumentado a 5 años y en el 2013 lo aumentaron a 8 años la pena máxima. El resultado de estas modificaciones en materia penal del Código de Menor se han producido precisamente a raíz de coyunturas similares a las que menores de edad se han involucrado en crímenes muy serios. El hecho de que el adolescente acusado de matar a la niña, Jaycee Rodríguez, pague con 8 años y con la posibilidad de salir antes incluso, ha vuelto a revivir el debate de lograr que un menor se le juzgue en medida de sus actos. Hay gente que entiende que esa es la solución, pero la misma muestra de cómo han ido los aumentos y vemos que no ha habido una solución efectiva es que la fiebre no está en la sábana. La solución no está en la sanción. Las penas no son un remedio para los adolescentes condenados, porque cuando salen de los centros de privación en libertad tampoco agotan un proceso eficaz de reinserción social. Porque mira, aunque tú le metas 20 años, esa gente van a salir. Van a salir a la sociedad, pero si tú no haces nada en esos años, vamos a tener lo mismo 20 años después. En nuestro país, entre el 2014 y 2018, se denunciaron 19.000 delitos sexuales con víctimas menores de edad. Y de esas denuncias, tan solo recibieron sentencias condenatorias 700 casos. Esto deja en evidencia las serias deficiencias en materia de seguimiento a agresiones de este tipo,
que en este caso tuvo como primera víctima a la madre de la niña que mataron. O sea, esa señora fue madre a los 14 años de edad de un adulto de 30 años, donde ya hay una violación sexual. Entonces tenemos que empezar a abordar de esto de una manera seria y de una manera que rinda resultados. Porque es que aquí estamos cansados de tener leyes. Y aunque leyes no faltan, otras más se quieren implementar. Entre el 2018 y 2019, el diputado Jean-Louis Rodríguez sometió a la Cámara de Diputados dos proyectos que, de acuerdo con el legislador, buscan reducir los crímenes de violación sexual. Una de esas es la iniciativa de castración química para los violadores sexuales condenados y reincidentes. Ese medicamento se llama Depo-Provera, es un medicamento aprobado por la FDA, o sea que no es un invento, sino un medicamento que se utiliza también para otras enfermedades, por ejemplo, el tratamiento de cáncer en la próstata. No es la primera vez que proyectos como estos son presentados en el Congreso y no tienen éxito. Esta vez la iniciativa también perimió el año pasado sin mayores resultados. Es muy controversial. Para muchos, de acuerdo con su proponente, ha dado resultado. Ha logrado reducir al menos un 5% de los casos en países que se ha implementado. En Latinoamérica ya tenemos tres países, como son Perú, Colombia y Argentina, donde existen ya estas leyes que tienen que ver con la castración química y con los registros de agresores sexuales. Por ende, que no es un, como yo he dicho, no nos estamos inventando el agua tibia. El diputado establece que la iniciativa implica algunos aspectos básicos para no violentar derechos fundamentales. Por eso hemos establecido que no será solamente la decisión de un juez, sino que también tiene que haber de por medio la opinión de un médico psiquiatra forense. Porque también hay mucha gente que entiende que nuestro sistema judicial tiene muchas debilidades y que podrían darse casos que fueran injustos. Hay un proyecto de ley de castración. ¿Estás de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que eso no es la solución tampoco, porque el tema de las violaciones no es una satisfacción sexual. Es un tema de control y un tema de poder. Y hay gente que hay casos que la violaron con un palo, la violaron con una botella. La otra iniciativa que fue propuesta por el diputado hace solo unos meses es la creación de un registro de agresores sexuales que no existe en el país. La importancia, yo diría, estaría en que usted, por ejemplo, si que era el caso de algunos de estos jóvenes que ya habían tenido algún nivel de vinculación con casos similares a esto, usted sepa si esa persona reside cerca de su hogar. La idea de un registro nacional de los depredadores. Eso sí me gustaría a mí. Eso sí me gustaría, porque ya por lo menos, mira cómo ese adolescente estaba ahí, tal vez hay gente que lo sabía, tal vez hay gente que no lo sabía, pero ya la comunidad va a estar alerta. De que una persona que fue sometida o que ha sido sancionada por cometer delitos sexuales contra personas menores de edad, ya tú tenés conocimiento, porque es que por ahí están andando los depredadores como con un semáforo en verde. Este drama tiene muchos matices: la pobreza, la falta de educación, la ineficiencia de la justicia, la complicidad de la sociedad, el miedo a delatar, la inoperancia del sistema policial, la negligencia de los padres que hizo posible esta situación y que el Código del Niño, Niño y Adolescente entiende como procesables. Hasta 5 años de prisión pueden tener. El caso de esta angelical niña demuestra el diablo que muchos tienen adentro. Tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, él es un poco cuadrado, son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. 3 cucharaditas con vainilla. Y un poquito de canela por arriba. Y otros. 6 cucharadas, pal de frutica y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Miles. El sabor nos hace únicos. Doña Gallina Tomate. ¡Rafa! Llévale estos espaguetis a tu mami que a ella le encantan. Déjame probar un chico. Esto a mami le va a encantar.
¡Qué rico! Doña Gallina Tomate, con tomates naturales. Los tomates naturales son uno de los ingredientes de nuestra receta. Doña Gallina Tomate, deja tus comidas con ese color rojito y apetitoso. Y es la única sopita para dar color rojito, que es 0% grasa y con el gustico de Doña Gallina. La mayoría de las dominicanas prefieren Doña Gallina y Doña Gallina Tomate. La número uno. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón. El dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar papagayo es calidad del Central Romana. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta. ¡Ponti! Hey, hey. ¡Bonti para el calor! Con este calor, este refresquito. Desde que Bonti llegó, mi familia y yo nos cambiamos, es lo que bebemos. Pero es que el refresco es delicioso y refrescante. Bonti es delicioso y refresca. Bonti acompaña muy bien todas tus comidas. Delicioso, refrescante y bueno porque tiene té, sin colorantes y tiene 8 veces menos azúcar que el refresco. ¡Wow! No me lo imaginé que estuviera tan bueno. ¿Sabe a frutas? Bonti es delicioso, refrescante y bueno a la vez. ¿Qué esperas para cambiarte? Prueba Bonti en sus tres deliciosos sabores: limón, manzana y chinola, por solo 15 pesos. Bonti. Habíamos hecho un trabajo sobre INEFI, que es el Instituto Nacional de Educación Física, diciendo que ciertamente era una institución que tenía el Ministerio de Deporte por un lado con la misma facultad para hacer todo lo que hace INEFI y también el Ministerio de Educación con su departamento de deporte. Y establecíamos una serie de irregularidades en los sueldos, etcétera, etcétera. Sería bueno ver primeramente un resumen de eso que hicimos para volver a presentar lo que tenemos ahora. El tema del desarrollo de la educación física en el país no termina de alzar vuelo, a pesar de los cientos de programas y millonarios juegos deportivos regionales que realiza anualmente el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI. Las escuelas públicas todavía adolecen de una serie de limitaciones de infraestructuras adecuadas y recursos didácticos para el desempeño de los estudiantes, dejando en evidencia el mal manejo de recursos del Estado. Ineficiencia que parece ser que el Estado no nota, ya que definitivamente, si vemos los presupuestos dados en los últimos 3 años, van en aumento. En 2017 recibieron 175 millones. Al año siguiente aumentaron a 378 millones 470 mil pesos. Cada técnico tiene como una de sus principales responsabilidades la supervisión de las actividades deportivas. A los 4.648 profesores de educación física que paga el Ministerio de Educación. Es decir, cada técnico tiene la obligación de velar por el trabajo de 110 profesores. Sin contar, por supuesto, los colegios privados. El año pasado. Pero timidez no hay en la nómina administrativa, ya que se puede encontrar en la lista a 78 auxiliares en los diferentes departamentos y 40 secretarias auxiliares y ejecutivas,
Si hacemos una comparación de sueldos, tomamos el ingreso de un auxiliar de compras que gana 47 mil pesos en el INEFI, mientras que un profesor de educación física del Ministerio de Educación solo devenga 26 mil 840 pesos. El desbalance de pagos sigue existiendo entre las instituciones del Estado deportivamente hablando. Pareciera que la principal función, la estrella del momento, por lo que el norte de INEFI son los Juegos Deportivos Escolares cada dos años. En el último, en el 2017, el INEFI invirtió alrededor de 60 millones de pesos. Pero al buscar su ejecución de cuentas presupuestadas en la nómina, no se encuentra ni un solo rastro de este monto, ni los gastos que conllevaron a estos Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Mi gestión cubrió dos Juegos Nacionales y unos Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y yo creo que los tres juntos no llegan a esa cifra. No pueden llegar a esa cifra. De hecho, estábamos en espera de que se realizaran esos Juegos Deportivos Nacionales que se hacen cada dos años. Ahora costaron 700 millones de pesos. Se hicieron a último momento en una zona tal vez inapropiada, la alimentación muy mala y la transportación totalmente precaria. Más quejas que ganadores. Rumbo a los novenos Juegos Escolares Deportivos Nacionales, Monte Plata 2. Los recientes Juegos Escolares Deportivos Nacionales, realizados durante 10 días el pasado mes de diciembre en la provincia de Monte Plata, ha levantado una ola de disgustos por parte de atletas y entrenadores de las 24 disciplinas deportivas. Tras el escandaloso monto de 700 millones de pesos para la realización del evento llevado a cabo por el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, con su director ejecutivo, Jorge Minaya. Al buscar entre el presupuesto aprobado por el INEFI para el 2019, no se refleja el monto total de inversión destinado a esta actividad que cada dos años se realiza en el país y alberga más de 3.000 atletas. Solo se sabe lo que se ha dicho en los medios, que se utilizaron 300 millones para el remozamiento y mantenimiento del Centro Deportivo Ángel Peguero de Monte Plata, la Villa Olímpica de Bayaguana y para las sedes alternas en Yamasá, Sabana Grande de Boyá y Peraldillo. Fueron, pintaron cuatro cosas, se fueron de allí y no han vuelto. Las instalaciones no quedaron en el grado que justifique una inversión de los 350 millones de pesos que han dicho. Los otros 400 millones restantes fueron destinados para la alimentación de los atletas, hospedaje, uniformes, transporte y premiaciones. Si comparamos los gastos del 2017 con los recientes juegos, y el INEFI incrementó el presupuesto de 60 millones de pesos a 700 millones, es decir, una diferencia de 640 millones de pesos. En dos años realmente todo sube, pero no creo que realmente de 60 millones a 700 millones es mucho la diferencia realmente. Entonces es algo que venimos investigando, que venimos dándole seguimiento. En agosto comenzaron las licitaciones, o sea, cuatro meses antes de un evento que tenía dos años para su preparación, lo que nos da la idea de que la improvisación, la desorganización y las irregularidades serán los que se lleven las mejores medallas del evento. Para demostrar esto ponemos este ejemplo. Para los servicios de gestión, montaje, promoción, logística general de la inauguración, actividades lúdicas, artísticas y clausura de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales, el INEFI inició la convocatoria en octubre por 18 millones 970 mil pesos. Por esta razón, Ruskin Pimentel, director general de una planta televisora de Bayaguana, decidió licitar. Nosotros decimos, mira, tenemos una oferta para ti, pero como tú no nos has dicho qué necesitas, queremos que públicamente tú digas qué necesitas para que nosotros y cualquier competidor sepa para qué va a licitar. Eso nunca fue contestado. El 22 de octubre se hace la primera publicación de la licitación de esta categoría.
Como ya dijimos, no se establecen las fichas técnicas del evento para poder presupuestar lo que ellos desean. Como se puede ver, todos los trámites se estaban llevando como lo establece la ley. Certificado, por ejemplo, del Ministerio de Haciendas que poseía el dinero para el pago de este evento. El 12 de noviembre se apertura la oferta por 18.970.000 pesos. Y tenían que adjudicar esto el 14 de noviembre. Y no es hasta el 12 de diciembre cuando el INEFI firma el contrato con la orden de compra, ahora por 41 millones de pesos, a la empresa G-Cons SRL, propiedad de Jason Luis Genao García y Yanna Rosel González de Genao. Es decir, un incremento de 23 millones de pesos. En la documentación que tenemos, no hay forma de que se justifique por qué se licitó por 18 millones y terminó licitándose por 41 millones de pesos. El montaje de 41 millones de pesos, según todos los que lo pudieron ver, fue de una pobreza olímpica. Nada que justifique esa cantidad de dinero. No había plasma, micrófonos se dañaban, no había tecnología, solo un artista importante, Manny Cruz, y los otros locales. La transmisión del evento no se sabe si está dentro de este presupuesto, aun cuando Telecircuito Monte Plata lo había ofrecido gratis, no le fue otorgado, sino que se le dio a Colindo TV de Higüey, que entre sus accionistas principales está Luisín Mejía del Comité Olímpico Dominicano. Supuestamente es el único canal de televisión que pasa algunos juegos, juegos que no ven nadie porque Colindo TV no se ve en Monte Plata y no sé qué nivel de aquisencia tenga a nivel del país. Ahora nos vamos a referir a la licitación hecha para el transporte de los atletas al evento. Según en el pliego de condiciones de la licitación hecha el 8 de agosto, establecía un monto de 35.855.370 pesos para el alquiler de 97 unidades de autobuses, de 50 pasajeros, 20 camiones doble cabina 4x4, 6 camionetas doble cabina, 2 camiones por 32 días, 5 microbuses de 15 pasajeros por 32 días, 85 autobuses de 35 pasajeros, permanente. El contrato fue dado a una empresa totalmente desconocida en el país, en el transporte, Huatzila Edeco Enterprise SRL, que fue registrada en UNAPI el 26 de julio del 2018 para montajes de eventos, decoración, alquiler de luces, sonidos, mesas, etc. Los 85 autobuses de 35 pasajeros permanentes se convirtieron en las guaguas públicas del transporte de la zona, que hacen las rutas sucias, viejas, sin aire, donde el calor, la incomodidad de sentarse 5 atletas en un mismo asiento, hicieron que cuando llegaran a la competencia estuvieran ya cansados y hastiados. Por lo tanto, la comodidad que debieron tener los participantes queda demostrado en este video donde parecían, en vez de ser atletas transportados con dignidad, sardinas en lata. Una jungla. Vamos por, no por una jungla, no, yo creo que vamos por el desierto. No hay gente, no hay nada. Como perros que vamos. Yo creo que estos son los peores juegos escolares que han existido. Y una parte importante también tuvo grandes problemas: la comida y bebidas. Esto constituyó uno de los más grandes malestares que vivieron los deportistas al llegar a la sede central del evento, a tal punto de quererse devolver a sus hogares tras las largas horas sin poder alimentarse adecuadamente luego de constantes desgastes físicos en las competencias. Para esta entrenadora, que prefirió resguardar su identidad, aseguró que las comidas en varias oportunidades estaban descompuestas y no eran aptas para suministrarles a los jugadores las proteínas y vitaminas necesarias para poder permanecer en las canchas deportivas. En la noche nos dieron unos guineitos, 2 guineos verdes servidos con huevo y 2 ruedas de salame. Al día siguiente nos dieron pan, avena y una naranja. Al mediodía la comida tampoco estuvo buena, pero en las noches y en las mañanas, especialmente era cuando la cosa empeoraba. Fotos como esta circulan en las redes sociales tomadas por los mismos atletas,
como por ejemplo este, en donde se observa solo dos bizcochitos con varias piezas de lo que aparenta ser un chicharrón. Oiga, qué saludable. Esta otra porción de yuca y unos huevos revueltos. Debido a la mala alimentación vivida durante los 10 días de las actividades, varios participantes sufrieron desmayos y otros se enfermaron. Se terminaba la comida regularmente y salían a comprarle a los muchachos el famoso picapollo. La empresa responsable de esto para darle servicio de comidas y bebidas fue Belros Service Grupo SRL. Esto costó 43.075.970 pesos. Esta empresa fue registrada en ONAPI el 6 de junio del 2018 y se dedica a la alimentación, pero también a la fumigación. Si dividimos la cantidad de dinero otorgado a esta empresa, cada participante tenía una cuota asignada de 9.789 pesos por los días de su estadía, asignación que se pone en tela de juicio al observar las imágenes. Otra pesada cruz que cargaron los atletas durante los 10 días de los Juegos fueron las pésimas condiciones del alojamiento. La sede para que los jóvenes descansaran durante su visita a Monte Plata se encontraba dentro del centro conferencial La Iglesia de Dios, ubicada en la carretera La Cuava, a 1 hora y 30 minutos de distancia de los centros deportivos. Éramos 38 personas, mujeres, entre maestras y estudiantes, en una sola habitación, 5 duchas, 3 toilets. Teníamos que madrugar para poder estar a tiempo a las 6 de la mañana que partían las guaguas. Teníamos que ir con un corre-corre. A la empresa que se le otorgó el servicio de alojamiento es de Rosa Travel SRL, una agencia de viajes, que de hecho es una empresa ligada a Jason Genao García, quien ganó el concurso con la empresa Hegons para el montaje final. INEFI gastó 25.296.840 pesos para la adquisición de 16.000 uniformes para la actividad, adjudicada a la empresa Thermo Supplyport SRL, y otros 79.296 pesos en uniformes para los jóvenes que colaborarían en las premiaciones. Además, 18.589.720 para la adquisición de 9.000 pares de calzados a la empresa Price World Import SR, para los atletas utilizar en la inauguración del evento y las competencias, y también para los empleados de INEFI. Por lo general, el uniforme fue de muy mala calidad, las chaquetas iban solas, nos dieron un pantalón que no tenía nada que ver con la chaqueta, sumamente grande. Los tenis fue un desorden total porque había que estarlo cambiando en el momento, porque habían tenis con tallas muy grandes, 2, 13, 10 para niños pequeños. Muchos cuestionaron si los tenis Air Balance eran los tenis apropiados para una competición. Pero como todo evento deportivo de esta envergadura y más uno de un costo millonario como este, debe poseer premiaciones para sus competidores. Por esta razón, el INEFI adjudicó a Price World Import SRL la suma de 1.829.000 pesos para la compra de 1.919 medallas de oro, plata y bronce, 90 trofeos y 3 copas. Sin embargo, al momento de recibir las premiaciones de los atletas, las medallas muchas veces no aparecieron. Hay que decir que esta empresa, Price World Import SRL, es la misma que se le adjudicó la licitación de los tenis para la competición del evento. Ya, hubo premiación, hubo fotos, pero no llegaron ni siquiera los trofeos a tiempo. Esa fue una de las vivencias de uno de los compañeros. Los residentes de Monte Plata entendían que esta inversión que se anunció de 700 millones de pesos, un porcentaje muy amplio de esos recursos iban a quedar en las comunidades, en arreglos de calles, en arreglos de las instalaciones deportivas, en los negocios, y nada de eso pasó. En una de las provincias más pobres del país, que ni siquiera calles tienen. Bayaguana, nosotros tenemos un problema enorme en nuestras facilidades deportivas, a tal grado de que debemos de tener más de 9 años de que esas facilidades no tienen energía eléctrica, no tienen luz.
Y había la esperanza de que con la inversión que se iba a hacer para que los juegos salieran bien, nosotros íbamos a sacarle provecho a las instalaciones. Los Juegos Escolares Deportivos pasaron por Monte Plata y pasaron con tanta velocidad que solo el polvo de las calles fue lo que quedó. Cada vez que pasa una máquina, se levanta ese polvo, ya usted sabe, le da gripe a uno a cada rato. El 14 de diciembre se apagó la antorcha de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales de Monte Plata con un costo de 700 millones de pesos. Pero se encendió la mecha de inconformidad por parte de atletas y entrenadores hacia el INEFI, tras el amargo sabor dejado por la institución durante el evento deportivo, logrando que el INEFI no recibiera ni siquiera una medalla de cobre, porque no se lo merece. Cuidar el planeta está a tu alcance. El interés es preservar la tierra. Las cuotas son de oxígeno. El crédito es a la vida. Usa energías limpias. Muévete de manera sostenible. Date el lujo de cuidar el planeta. Hazte eco. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Algunos tienen casas que son empresas. Y hay empresas de todo tipo, incluso las que también son autos. Algunos autos se parecen a sus dueños, otros no tanto. Y hay quienes tienen autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres, sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más con seguros, mi salud, mi vida, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Fresco, graneado, siempre delicioso y enriquecido con vitaminas y minerales que se mantienen aún si lo lavas. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa. Los dominicanos celebramos la Navidad alrededor de la mesa, no importa dónde estemos. Esta Navidad, con Travesía Gastronómica, te traemos lo más exquisito del mundo y llevamos lo nacional a lo más alto. Celebremos juntos esta Navidad con una aventura alrededor del mundo en tu mesa. Por cada 1.500 pesos en compras, generas boletos con los que podrás participar para ganar viajes a experiencias culinarias extraordinarias en diferentes destinos. Travesía Gastronómica de Supermercados Nacional. La gran diferencia. Abanicos Universal, la marca más confiable del mercado, número uno en calidad y ventas, diseñado para todos los espacios, piso, mesa, pared, pedestal e industrial. Adiós calor, con Abanicos Universal, somos la calidad. Radio Centro. Este 2020, prepárate para vivir las maravillas de un espectáculo impresionante. Bienvenido a Cirque du Soleil Bazaar. Prepárate para bailes y acrobacias vivaces y coloridos con música sensacional que te dejarán boquiabierto. Sé el primero en experimentarlo. Cirque du Soleil Bazaar. Actuando en vivo en Punta Cana bajo la gran carpa por primera vez desde el viernes 31 de enero al 23 de febrero. Apresúrate y consigue tus boletas a la venta en tuboleta.com.do.
Buenas noches, Franklin Guerrero, con la Fotocrónica. Muy buenas noches. Se dice que pasaron las Navidades, Nuria. Y comenzó el Año Nuevo, se dice. Exactamente. No estamos seguros. No lo quitaron por decreto. Porque había la posibilidad también. Oh, tanto así. Bueno, yo lo que sé es que el año comenzó mundialmente, internacionalmente hablando, sí. Nacionalmente hablando también, con muchas dificultades. Así es, fenómenos de la naturaleza imprevistos que no se habían visto durante cientos de años, temblores, incendios, sequía, inundaciones y otras cosas. Y posible guerra. Así que. Posible guerra también, eso está rondando en el ambiente y en el país, pues feminicidios, con unos 5 feminicidios. Sí. Y un americano que se incomoda de nada y tira bomba. Sí, señor, hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿y la Fotocrónica tuya? Así es, no hay diciembre sin el cumpleaños de Leonel. Y este año fue igual en la Funglode. El presidente recibió a sus amiguitos, a sus seguidores que están en campaña con el con movimiento. Con mariachi y todo. Del pueblo, no hubo mariachi. Cuidado, ¿qué no? Yo llegué tarde entonces. Hubieran dos muchachitas en un piano como DJ, igualitas las dos, como dos gotitas de agua. Y el cumpleaños consistió en un bizcocho apoyado sobre una Biblia. Y una constitución. Y una constitución. Ahí estaba el millón de firmas guardado bajo el bizcocho. Muy bien, y Margarita faltó. Eso exactamente. Dicen. Eso dicen el año pasado. No, yo creo que ella lo llamó. Yo vi a él muy circunspecto con el teléfono. Su asistente Danilo Pérez mandó a hacer silencio y que lo dejaran tranquilo concentrarse. Y así fue, tú lo verás. Ah, bueno, pues ya tú me contaste la historia. También fui a Dajabón a ver el retorno de los nacionales haitianos que regresan. El día de la constitución, el día del poder judicial, uh-huh, con las actividades 3. Y por último, ayer, el día jueves, los saluditos en Palacio. El último saludito de Danilo en 12 años. Wow. Hubieron llantos y de todo. No me digas. Me junté con dos figuras que hacía años que no veía. No me digas. Sí, Agripino y Miguelón. Oh, Miguelón, Mejía. Sí, el del boche que le dio al presidente el año pasado. Volvió a darle el mismo boche. Sí, otra vez. Delante del embajador chino que estaba ahí. Bueno, pero no nos cuente todo, porque entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a poner la foto sin audio. Sí. Bueno, aquí está Franklin Guerrero con su Fotocrónica, que ya dio un preaviso de todo lo que iba, con sí, abundancia. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. El final del 2019 no fue diferente al final de otros años. La Comisión Militar del Ministerio de Obras Públicas lanzó su plan de trabajo, coordinaciones de decenas de unidades en camionetas y motorizadas, palabras de motivación y la asignación de responsabilidades. El ulular de las sirenas era la señal de que ya salían. Y otros marchaban en la calle esperando el llamado a la integración. Después de la festividad de Nochebuena, las calles de la capital lucían abarrotadas de basura. Por ejemplo, el barrio de Guachupita, donde la isleta central era el depósito de la gente. Al mismo tiempo, unidades del Ayuntamiento del Distrito Nacional, un poco más allá, recogían lo que la gente arrojaba. Es cuestión de falta de conciencia ciudadana y hacinamiento. Pero no podía faltar el cumpleaños del doctor Leonel Fernández el día 26 de diciembre. Y arranqué para Funglode. La fila en el parqueo y no faltó el nuevo espadachín, el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. Las damas por docenas, el lobby y los saludos en el salón. Unas mellizas de disjockey, la dama lleva a la familia para las fotos. Y la risa de gozo de Leonel Fernández. Besos y secreticos con regalos y a la derecha los nuevos constitucionalistas, Bauta y Maldonado. Siguieron con la música los saludos de felicitaciones con apeñusque de oreja y todo, más las uñitas verdes. La diputada saluda y llega el hijo Omar en el momento en que una dama lo tiene sujetado y sonríe. Danilo, el Pérez, le dice a Liriano que le dé un descanso al profesor Fernández. Más políticos y el ingeniero comunicador Núñez Ramírez traen el bizcocho verdecito como el nuevo partido. Tiene la Biblia arriba y la Constitución abajo, más una velita con luces de colores que no esperó el soplo y se apagó. Lo cortan y le sirven al profesor. Le pasan el teléfono y parece que le llamó doña Margot. Una preciosa dama y llega el ex general Polanco Gómez. Me fui después del selfie de la chiquita.
Domingo 5 de enero se reúne el PTD para mancuernarse con la fuerza del pueblo. Calle Doctor Báez, cerquita del Palacio Nacional. Los de la Junta presente el salón de reunión ojean el contrato y presencias especiales de observación. A las 11 de la mañana inició la reunión faltando los adquirientes voluntarios. Los nuevos catorcistas morados en la mesa VIP. El himno de Manolo sin ningún prurito izquierdistas. Algunos rostros de pesar, pero es pa'lante. Que van los verdes morao. Se consuma lo que el pragmatismo mandaba. Vamos ahora al día del Poder Judicial. 8 de la mañana, edificio de la Suprema Corte y la Procuraduría. Ya el presidente había llegado tempranito al despacho del 1 de la Suprema Corte. La Guardia Presidencial de gala y revisaderas. Encuentro de viejos amigos, Paulino con la embajadora Bernstein y otros más. La asistente de la embajadora le habla bajito y luego la foto. Llega el canciller Vargas, la americana habla con Castaños y después con el canciller de algo casi secreto de Estado, con oración y todo. Y al final toma asiento cerquita del embajador de China. Los ministerios públicos y su jefe Yen Alain ocupan su lugar. 8:58 de la mañana entran Luis Henry Molina y el presidente Medina. Todos de pies, el himno nacional a capela y les revisan la silla a Medina. El discurso central y Molina que habla de la mora judicial exigiendo más esfuerzos de los jueces. También dice que los trámites son eternos. Le da piña a las chicanas de los litigantes y dice que redistribuyendo los recursos se ayuda el déficit presupuestario, entre otras cosas. Con humildad, pero también con responsabilidad que supone hacerlo en nombre de la República. El auditorio escucha atento y los árbitros del próximo torneo electoral en primera fila, esperando que comience el juego. El presidente de la Suprema habla, levanta los puños con energía y concluye a las 9:33 de la mañana. Por último, invita al presidente a salir de la augusta sala y este le acompaña. En la segunda actividad, la misa en la Catedral Primada a las 11. 5 minutos antes de las 11, llega Henry Molina y toma asiento en el primer banco a la derecha, junto a sus jueces. Ya lo había hecho el procurador por otra puerta. Alain del lado izquierdo con sus fiscales y procuradores y Luis al lado opuesto con sus jueces. Entra Monseñor Ozoria, arrepentimientos, música eclesiástica y Monseñor habla de las desigualdades del sistema de justicia y los pobres. Además resalta la mejoría del sistema carcelario. Se lava las manos y levanta la hostia, llamando al abrazo de la paz y al final reparten la hostia. Por último, la ofrenda floral en el altar de la patria. El procurador se acerca al presidente de la Suprema y se distiende el ambiente entre chistes y risas, aunque la brasa seguía quemando. Caminan al Panteón de la Patria, la corona de flores, el himno, habla el procurador, luego el gerente de la Defensoría Pública, y así terminó el Día del Poder Judicial. A principios del año 2020 me fui a Dajabón a ver el retorno de los haitianos luego de Navidad. La camiona tirando ilegales, la puerta binacional, barricadas, guineos y el masacre se sigue pasando a pies. El puente a las 6 de la mañana, el dron en vigilancia, abre la puerta a las 8 en punto. Y la inmensa fila de chequeos. El oficial supervisando requisas, pescados, carnes pestilentes, cruces informales y pollos que vuelan por el aire. Una inacabable jornada de repatriación que parece inútil con lo que vemos en los barrios y en las calles. No podían faltar los últimos saludos de Año Nuevo del presidente Danilo Medina. Los altos mandos católicos, los primos Félix, la dama, la batola y los altos mandos militares, esos sí. Ney en inglés y Euclides en chino. Llega el ministro Paulino y luego le da una receta al de la dirección. Viene el presidente, sale y los suyos de cerca. Los curas de primero y apareció Agripino. Los embajadores con el chino y su asistente. Sigue la embajadora americana muerta de la risa.
Castaños, Paulino Zen, Robiani, Isa y Miguelón, que ya se le pasó la locura de Taiwán del año pasado y continuó este año con la misma señaladera a la cara del presidente. Jean Alain Marchena y su señora. Todos los altos mandos derechitos a donde el presidente los vea hasta agosto de este año 2020. El de la dirección y varios más. Asunción, Mercedes, Sonia Mateo y por último, mientras yo estuve allí, Yomaira que sale corriendo donde su hermanito, como si le dijera que ya se vayan a vacacionar a su San Juan. Eso es en lo que pasan las elecciones del 2020 y llega el 24. Así termina el 19 y comienza el 20 con mucha política. En la página www.republicadigital.gov.do encuentras todos los servicios en línea disponibles, organizados por categoría para una navegación más rápida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entra a República Digital, www.republicadigital.gov.do. Cuidar el planeta está a tu alcance. El interés es preservar la Tierra. Las cuotas son de oxígeno. El crédito es a la vida. Usa energías limpias. Muévete de manera sostenible. Date el lujo de cuidar el planeta. Hazte eco. Dominicanos celebramos la Navidad alrededor de la mesa, no importa dónde estemos. Esta Navidad, con Travesía Gastronómica, te traemos lo más exquisito del mundo y llevamos lo nacional a lo más alto. Celebremos juntos esta Navidad con una aventura alrededor del mundo en tu mesa. Por cada 1.500 pesos en compras, generas boletos con los que podrás participar para ganar viajes a experiencias culinarias extraordinarias en diferentes destinos. Travesía Gastronómica de Supermercados Nacional. La gran diferencia. Volvió la Americana. Para recordarles que Certa Mattress es un colchón de marca americana. Con doble pillow top y duradera base de alambre. Seguimos siendo el mejor colchón del mundo. And of course, we make the world's best mattress. Cuando buscas confianza, debes ir donde las grandes marcas del mundo reciben el respaldo y la garantía real de sus productos. Y es en Seconsa donde puedes encontrar los centros de servicios más avanzados y certificados internacionalmente por las importantes marcas Apple, Dell, Samsung, KTC, Lenovo y Epson. Visítanos y recibe diagnósticos, reparación de portátiles, tabletas, computadoras y cambio de piezas por garantía. Comunícate con nosotros a cualquiera de nuestras sucursales y conoce además sobre nuestras instalaciones de RIS, sistemas de seguridad y telefonías. Solo en Seconsa. Si lo imaginas, lo puedes tener. American, el nombre lo dice todo y lo tiene todo. Línea completa de refrigeración, estufas para todas las necesidades, televisores Smart y 4K, electrodomésticos con tecnología confiable y duradera. Somos la calidad. Radio Centro.
Este 2020, prepárate para vivir las maravillas de un espectáculo impresionante. Bienvenido a Cirque du Soleil Bazaar. Prepárate para bailes y acrobacias vivaces y coloridos con música sensacional que te dejarán boquiabierto. Sé el primero en experimentarlo. Cirque du Soleil Bazaar. Actuando en vivo en Punta Cana bajo la gran carpa por primera vez desde el viernes 31 de enero al 23 de febrero. Apresúrate y consigue tus boletas a la venta en tuboleta.com.do. Cada vez que eliges productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Siga disfrutando de este programa gracias a... Hace un tiempecito que conocimos de Robbie Cabral, el dominicano que un día del 2014, viviendo en Los Ángeles, dejó su trabajo por otro. A los 6 meses lo echaron. Ese mismo día, en la noche, nació su hija. Cayó en la depresión, subió 25 kilos y después de un tiempo decidió que tenía que recuperarse. Así que se anotó en un gimnasio para hacer ejercicios por la noche. Allí notó que mucha gente tenía problemas con los candados de los casilleros. No recordaba la combinación, perdían la llave. Y entonces tuvo la idea, usar las huellas dactilares como llave. Así creó la empresa Benji Lock. Iba al gimnasio diariamente, aquí localmente. Me di cuenta cómo la gente usaba los candados. Entonces ahí fue que yo dije, ¿por qué no hay un candado que tú lo puedas abrir simplemente con tu fingerprint, pero también con una llave tradicional? Este candado digital revolucionó los tradicionales al integrar un lector de huellas dactilares cifrado. Benji Lock también puede ser abierto y cerrado con una llave y se le pueden codificar varias huellas diferentes con un usuario principal. Despertó el interés de los inversionistas de todas partes del mundo. Tardó 3 años en concretarse. En principio, pocas personas creyeron en la idea que le daba vuelta en la cabeza a Robbie Cabral. Por eso fue que yo, aunque mucha gente me dijeron que no lo haga, no te pongan eso, no, como dicen, siempre te ponen por debajo. Yo le busqué la vuelta y yo dije, yo creo en esto. Y estoy agradecido, brother, porque si no, mira, no estuviera aquí hablando con ustedes ni con el sinnúmero de tiendas que están interesadas en el producto ahora. La inversión inicial fue de unos $23,000 y un trabajo constante que le hizo presentar su producto en la Feria de Tecnologías y de esta forma se dio a conocer. Tenemos a Robin vía Sky. Buenas noches. Muchas gracias, Nuria. Es un placer y un honor estar contigo hoy. Bueno, ya tu invento, que acepta unas 10 huellas dactilares diferentes, fue reconocido por la revista Time como entre los 100 mejores inventos del año pasado. ¿Cómo te sientes con eso? Me sentí muy orgulloso porque Time Magazine es una revista bien prestigiosa aquí en los Estados Unidos y ver que reconocieron el Benji Lock como uno de los inventos del 2019 es todo un honor. Pasaste por un proceso muy difícil, como contábamos tu historia al principio, y ahora te has convertido en uno de los emprendedores más importantes de los Estados Unidos. ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, ahí seguimos. Tú sabes que yo soy la misma persona desde que cuando comenzó este proyecto, siempre humilde, siempre respetuoso y siempre trabajador. Así que no ha cambiado nada, yo todavía sigo trabajando desde mi casa, mi oficina está aquí, así que yo no,
no cambio, soy la misma persona y ahí seguimos. Benji Low sigue marcando tendencia en el mercado norteamericano. El dominicano se ha posicionado como un emprendedor de la nueva era, logrando colocar más de 42,000 de sus piezas en las principales tiendas de los Estados Unidos. Ahora hicimos una distribución con Canadá, entonces ya vamos a entrar en el mercado de Canadá y entonces estamos también trabajando con México y poco a poco ya íbamos a ir abriendo las oportunidades. Benji Low tiene dos versiones, uno capaz de almacenar hasta 10 huellas y una versión más pequeña para viajes que graba 5 usuarios, ambos aprobados por la Administración de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos. I just love your passion. En octubre del 2017, Robbie Cabral logró que el empresario Kevin O'Leary del famoso programa Shark Tank le ofertara $200,000 por el 15% de su empresa y así convertirse en su nuevo socio. Mi oferta para ti va a ser los mismos $200,000 por 20%. Y al fin y al cabo, Kevin ha sido la persona ideal para mí porque su fuerte en realidad es el negocio y a mí es más la creatividad. Entonces nosotros dos juntos sí hacemos una buena pareja. El viaje para Benji Low apenas comienza. El innovador líder en seguridad Hampton Products International, fabricantes de reconocidas cerraduras en los Estados Unidos, y su presidente Kim Kelly sorprendieron a Robbie con otra oportunidad de su vida y de negocios. Lo bonito de la junta con Hampton Products es que ellos no solamente hacen candados, entonces ya ahora estamos trascendiendo el producto desde un candado hasta, por ejemplo, candados ya listos para viaje. También ahora en el CES, que ahora comienza en enero, ahí vamos a enseñar productos nuevos, colores nuevos, candados para la bicicleta, candados para la casa, candados para tus closets. En 2018 le otorgan el premio Edison Award Winner y este año Benji Low ganó el codiciado premio Big Innovation 2019, además del premio TwiceS y el premio alemán de diseño. También lo nombraron innovador latino del año. Si tienen una idea o cualquier cosa que tú quieras hacer, no es difícil hacerlo, es solamente ponerle esa pasión y todos los días dedicarle un poquito de tiempo. Ha logrado todo esto por su perseverancia, inteligencia, creatividad y humildad, demostrando que los dominicanos también podemos. New plans for you. Club Body Shop presenta sus nuevos planes. Elige tu plan y personalízalo a tu gusto, integrando movimiento, entrenamiento, spa y wellness, coaching nutricional, banda My Zone y otros servicios. Club Body Shop, bienestar integral en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana. Para más información, consulta nuestras redes o llámanos al 809-541-0101. ¿Qué hace que las licuadoras Oster sean únicas? Sistema de acople todo en metal, jarra de vidrio refractario desarmable y de fácil ensamblaje, revolucionaria quilla picahielo, poderoso motor. Oster, somos la calidad. Radio Centro. En Supermercados La Cadena, ahora estamos para servirte todos los domingos y días feriados de 9 de la mañana a 8 de la noche. Supermercados La Cadena, unidos a ti, somos super. Volvió la Americana, para recordarles que Certa Mattress es un colchón de marca americana, con doble pillow top y duradera base de alambre. Seguimos siendo el mejor colchón del mundo. And of course, we make the world's best mattress.
La matriz de generación es el eje principal del plan integral eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Alcalde 2020, Distrito Nacional. Este 2020, prepárate para vivir las maravillas de un espectáculo impresionante. Bienvenido a Cirque du Soleil Bazaar. Prepárate para bailes y acrobacias vivaces y coloridos con música sensacional que te dejarán boquiabierto. Sé el primero en experimentarlo. Cirque du Soleil Bazaar, actuando en vivo en Punta Cana bajo la gran carpa por primera vez desde el viernes 31 de enero al 23 de febrero. Apresúrate y consigue tus boletas a la venta en tuboleta.com.do. Así es, uno piensa que cuando algo se ve muy bueno como para ser verdad, posiblemente no lo sea. Eso es un refrán que lo conocemos todos, pero cuando hay una joven con entusiasmo, con deseo de superación y se siente limitada aquí y le venden villas y castillas, pues aun cuando sea muy bueno, lo creen, no creen que es mentira. Y cientos de mujeres de aquí y de otros países han caído en esa trampa. Ahora, actualmente, en Turquía hay varias mujeres en situaciones críticas porque se encuentran esclavizadas en la prostitución. Hemos logrado hacer contacto con dos de ellas y con un dominicano que logró rescatar a esas dos mujeres. Vamos a decir los nombres de estas dos mujeres que se dedican
a vender esa ilusión de que van a trabajar en un salón, en un spa, en un sitio decente, y después se encuentran que es todo lo contrario, que tienen que vender su cuerpo para poder pagar la deuda. Aquí la historia. Los estrechos de Turquía sirven para delimitar la frontera entre Asia y Europa, por lo que se le considera la gran puerta de entrada de la migración ilegal a Europa. Conseguir un visado electrónico a Turquía es más fácil y económico que hacia Europa. Parece un camino seguro para conseguir el sueño de cobrar en euros, y de esa posibilidad se agarran las mafias de prostitución para engrosar su materia prima en nuestra isla. Ella me dice, mira, vas a venir a trabajar para acá, tú me vas a pagar $500 una semana sí y una semana no, $500. Yo le dije, ok, porque si ella me va a traer para un negocio, un ejemplo, a trabajar en un salón, como ella me dijo así, ella me dijo, se gasta mucho dinero. La joven dominicana de 26 años, que desde Estambul nos relata esta estrategia de enrolamiento de y de fue liberada este viernes de su infierno de explotación por Roberto Hernández, un estudiante de medicina dominicano, quien al enterarse de que había más de 10 chicas dominicanas que habían llegado a Turquía engañadas para ser utilizadas por estos delincuentes internacionales en sus negocios de tratas de personas, decidió hacer algo para ayudarlas. Así que planificaron engañar a sus captoras, haciéndoles creer que verían a un cliente, pero en realidad se quedarían con él en su casa para dar parte a las autoridades dominicanas del delito cometido contra ellas. Que se viera como que porque salieron a una de las actividades que ella le decía que hicieran, que ella le tenía como prostitución, y ya en ese momento nosotros hacernos cargo y llevárnosla con nosotros, por lo menos donde nosotros estamos conviviendo, en la misma casa. Este modus operandi no es nuevo. Dice regentear una agencia de viajes que garantiza el visado, los boletos, la residencia, seguro médico y cualquier maravilla a cambio de estos trabajos. Así lo hace, pero ella dice tener un restaurante y te asegura que te abrirá la puerta de Turquía y que serás su empleada. Una vez allí, la realidad es otra. Ya me dijo que yo iba para un restaurante a trabajar. Cuando llego aquí, no fue así. Me tenía secuestrada en una casa, no dejaba que yo saliera abajo ni nada. Ah, ella tiene mi pasaporte para conseguir una luz. Lo primero que hicieron apenas llegaron las jóvenes a Estambul fue pedirles el pasaporte y $200 para trámites de estadía. Esto lo hacen para, además de impedirles la huida por no poseer documentos, quitarle cualquier poder adquisitivo, dejándolas a merced de la mafia y limitándolas tanto la movilidad como la posibilidad de comunicarse con sus familiares. Además de la deuda incosteable e inagotable, que en el caso de estas jóvenes fue de $6,000. Porque yo llegué un 9, llegué el 1, me dice ella que yo tengo que pagarle $500, y como yo tengo que pagarle $500, si yo no estoy trabajando, tú me dijiste que yo venía a trabajar. Las traficantes se valieron de amenazas e intimidaciones para que finalmente las mujeres empezaran a producir dinero para ellas. Me obligaban a pagarle, obligado. Ella me decía, salga o no salga, tú tienes que pagarme mis $500 y pagarme mi casa también, que era $100. Si yo no le pagaba su dinero, yo se lo voy a pagar, que va a mandar a la dominicana a pagarle un $20,000 a unas personas para que vayan a mi casa ya a Dominicana a quemar la casa de mi mamá. Relatan que descubrieron que sus captoras utilizaban sus pasaportes para enviar remesas de dinero provenientes de la prostitución a personas del país sin su autorización, pero que se veían incapaces de reclamarles nada porque sus captoras decían tener carta blanca para cometer cualquier delito. Es lo que ya dicen, o le han dicho a las mismas jóvenes. A nosotras nada nos va a pasar, nosotras entramos y salimos cuando nos dé la gana, por donde quiera que sea. Y bueno, también, quién sabe qué autoridad la esté protegiendo a ellos de que hagan cualquier tipo de daño así de esta manera. El tráfico de mujeres hacia Turquía desde República Dominicana no es nuevo. En el 2011 se conoció el caso de Laini García,
quien se entregó a las autoridades griegas cuando los traficantes de Turquía le hicieron cruzar en un botecito el río Ebro, y en ese momento relató exactamente la misma historia que las jóvenes que hoy han dado su testimonio. Compradas a veces por solo algunos euros, una prostituta produce una ganancia promedio de 150 mil euros netos por año. Si se multiplica esa cifra por 2.5 millones, que es la estimación de la ONU sobre el número de víctimas de trata de blancas, esto sería más de 300 millardos de euros al año. Estas mafias jugarán con los sueños, tocarán las melodías que más necesitan escuchar los pobres, como si fuera el flautista de Hamelin, para así seguir engrosando el que se ha convertido en el segundo negocio más lucrativo del mundo. Hemos tratado de comunicarnos con la embajada y el consulado para verificar estos casos, pero no ha sido posible, aun cuando tenemos la noticia de que están trabajando con la policía de Turquía para darle seguimiento a esta mafia enquistada en ese país desde República Dominicana. Ahora esperamos que estas jóvenes puedan regresar al país sanas y salvas. Si eres supercliente de la cadena, aprovecha este martes nuestros descuentos en carnes y pescados. Algunas restricciones aplican. Más detalles en la prensa. Disponible también en Servimercado La Cadena. Supermercados La Cadena. Unidos a ti, somos super. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020, votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto automatizado, solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Entrega tu cédula al personal autorizado. El presidente del colegio escaneará el código QR de tu cédula y el sistema solicitará que coloques tu huella dactilar para autenticar tu identidad y habilitar la cabina de votación. En la pantalla táctil, selecciona el alcalde, alcaldesa o director/directora de tu preferencia. Confirma tu elección y luego selecciona el regidor/regidora o vocal de tu preferencia. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Deposítalo en la urna, luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. American, el nombre lo dice todo y lo tiene todo. Línea completa de refrigeración, estufas para todas las necesidades, televisores Smart y 4K, electrodomésticos con tecnología confiable y duradera. Somos la calidad. Radio Centro. Alarmas AAA, más de 20 años de experiencia, instalando nuestro sistema en residencias y prestigiosas empresas, hablan de nosotros. Ofrecemos sistemas y servicios de alarmas contra robo, desde la más sencilla hasta la más sofisticada. Central de monitoreo que vigila tu casa o empresa las 24 horas y servicio de respuestas con guardianes. Todo lo que puedas imaginar para protección, seguridad y comodidad, nosotros lo tenemos. Con tecnología de las mejores marcas del mundo. Alarmas AAA, un símbolo de protección y seguridad. Mr. Science, taller publicitario. Somos una fábrica enfocada a la comunicación visual y publicidad. Ofrecemos los servicios de bajantes, carpas, identidad corporativa, exhibidores, letreros, murales y artículos promocionales. Contamos con más de 15 años de experiencia en el mercado. Mr. Science. Cuando buscas confianza, debes ir donde las grandes marcas del mundo reciben el respaldo y la garantía real de sus productos. Y es en Seconsa donde puedes encontrar los centros de servicios más avanzados y certificados internacionalmente por las importantes marcas Apple, Dell, Samsung, KTC, Lenovo y Epson. Visítanos y recibe diagnósticos, reparación de portátiles, tabletas, computadoras y cambio de piezas por garantía. Comunícate con nosotros a cualquiera de nuestras sucursales y conoce además sobre nuestras instalaciones de redes, sistemas de seguridad y telefonías. Solo en Seconsa. Si lo imaginas, lo puedes tener. En Pastry Repostería, cada día pensamos en ti, dándole sabor a todo lo que hacemos y poniendo pasión y amor en cada detalle.
Para nosotros, tú eres lo más importante. Visítanos y vive una experiencia llena de dulzura. Avenida Sarasota, número 94, Bella Vista. Pastel repostería, productos elaborados como si fueran hechos en casa. Este 2020, prepárate para vivir las maravillas de un espectáculo impresionante. Bienvenido a Cirque du Soleil Bazaar. Prepárate para bailes y acrobacias vivaces y coloridos con música sensacional que te dejarán boquiabierto. Sé el primero en experimentarlo. Cirque du Soleil Bazaar. Actuando en vivo en Punta Cana bajo la gran carpa por primera vez desde el viernes 31 de enero al 23 de febrero. Apresúrate y consigue tus boletas a la venta en tuboleta.com.do. Como hemos visto, esto ha sido un año bastante agitado. Por eso vamos a hacer este resumen a través de N Digital. Hola, ¿qué tal, Nuria? Muy buenas noches. Un saludo a usted y a los televidentes que nos sintonizan. Tal y como adelanta, ha sido un inicio de año bastante agitado. Desafortunadamente, noticias lamentables han ocupado también titulares a nivel nacional. Desde feminicidios hasta atracos e inclusive abusos sexuales. Veamos. Feminicidios, atracos y abusos sexuales han manchado el inicio del año. Desde el asesinato de una niña de 4 años y la muerte de 5 mujeres a manos de sus parejas y exparejas, hasta el asalto a un pelotero de grandes ligas en pleno estadio de béisbol. Así iniciamos el 2020. La Junta Central Electoral, a través de la Dirección Nacional de Informática y la Dirección Nacional de Elecciones, ofreció el día viernes los avances correspondientes a los trabajos de auditoría forense al sistema de voto automatizado que realiza la empresa española Alhambra Eidos, así como los preparativos de las elecciones ordinarias generales municipales del 16 de febrero del año en curso. En otra información, la gran mayoría de los haitianos deportados por República Dominicana vuelven a cruzar la frontera con el país vecino en el mismo día, advirtió la Organización Internacional para las Migraciones. Sobre este tema, el jefe de la misión en Haití afirmó que por este motivo, la política de deportaciones de República Dominicana es básicamente inútil. Legisladores de las provincias fronterizas reconocieron la situación y afirmaron que el Estado debería aplicar políticas más eficientes para tener un real control con la migración haitiana. Pasamos ahora al panorama internacional, donde dos noticias han sido las principales que han generado tensión. Iniciamos con la primera, precisamente el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Un importante militar muerto, dos bases atacadas e inclusive un avión que habría sido derribado. Pero ¿cómo se llegó a este punto? De inmediato. El primer incidente se dio el 27 de diciembre, un ataque con misiles que se cree está relacionado con un grupo de milicias chiitas, respaldado por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esto mató a un contratista civil estadounidense e hirió a varios militares estadounidenses e iraquíes en una base cerca de Irak. Dos días después, según el Pentágono, las fuerzas estadounidenses realizaron ataques aéreos en 5 instalaciones de Irak y Siria, controladas por un grupo militar chiita. El mismo 31 de diciembre, los manifestantes proiraquíes que se manifestaban contra los ataques aéreos estadounidenses atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad, escalaron los muros y obligaron a abrir las puertas. Uno de los hechos más trascendentales fue la muerte de Qasem Soleimani, quien murió en un ataque aéreo en Irak que fue ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El secretario de este país, Mike Pompeo, dijo que los ataques aéreos interrumpieron un ataque inminente en la región y puso en riesgo la vida de los estadounidenses. Después de esto, Estados Unidos anunció que desplegaría miles de tropas adicionales en el Medio Oriente. El pasado domingo, el asesor militar del líder supremo de Irán,
dijo que las represalias de su país por la muerte del general sin duda serían una respuesta militar contra los sitios militares. Por último, la Cámara de Representantes aprobó la resolución de los poderes de guerra de Irán con un voto de 224 a 194. Esta resolución tiene como objetivo restringir la capacidad del presidente de utilizar acciones militares contra Irán sin la aprobación del Congreso. Más de 2.000 personas en albergues, casi 1 millón sin electricidad, cientos de miles sin agua, es el panorama tras una serie de fuertes movimientos telúricos que han sacudido a la Isla del Encanto en los últimos días. Las secuelas de un sismo de magnitud 6.4 que provocó la muerte de una persona, heridas a otras 9 y daños graves a la infraestructura de toda la costa suroeste de Puerto Rico se profundizaron, mientras que el gobierno de la isla dice estar abrumado. Y así culmina este resumen de noticias que en N Digital les hemos preparado. Como cada semana, Arnel Yara les acompañó. Me despido, será hasta una próxima entrega. Ya hemos llegado al final. Buenas noches y vamos a estar con ustedes en la próxima entrega. Buenas noches. Más. El mejor entretenimiento. Una programación de primera. Información y actualidad. Y no se detiene. Regresa Dominicanas Got Talent, el mejor reality del país. Tú solo vas a ver a partir de ahora. 50 años, llevándote la mejor programación. Color Visión. Eres fanático de Spider-Man, pero no puedes decir cuál es tu Peter Parker favorito. No te preocupes, porque Cine 9 te trae un supermaratón cargado de acción. Sábado 25 de enero a las 4 de la tarde, Spider-Man, protagonizada por Tobey Maguire. Domingo 26 de enero a las 2 de la tarde, The Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield. Domingo 26 de enero a las 4 de la tarde, Spider-Man Homecoming, protagonizada por Tom Holland. ¿Ya sabes cuál es tu Peter Parker favorito? Un fin de semana de Spider-Man en Cine 9 de Color Visión. A continuación, Me Gusta de Noche con Joel López.